Mi estreno de África. Estoy esperando que el tío me da la pelota para que mi compañero la firme. Aparte de eso, y bueno, partiendo de la primera partida, podemos ir ya con un 1-0. Y además se veía un equipo que había dado todo lo que tenía que dar. Muy contento para el grupo, para la afición, para mí también. Pero bueno, ese final es gracias a la asistencia de Moral, de Momo, de Chal, de Jal. Nada, seguir trabajando. Ahora vamos, bueno, ahora tenemos un partido de Copa. La Copa Mola, como decía una vez, ambos del campo también. Y a ver, vamos de vacaciones ahí arriba, como tenemos que estar, bueno, es lo que tenemos preestablecido, estar ahí arriba desde el inicio. Creo que salimos solo una jornada para los playoffs, en este bueno. La verdad que perdimos dos partidos malos, pero bueno, lo importante es haber recuperado ya, estar ahí arriba. El UCAM ha perdido también, entonces nadie es invencible, y se vuelve en esta liga. Y seguir trabajando, ahora desconectar un poco, después del miércoles desconectar un poco. Y el último partido de la ida es Betis, empezar otra vez a ganar. Yo con el grupo de Córdoba, a Pío Bacari le viene bien esta nueva versión del programa más ambiciosa. Yo repito desde la primera. Me cayeron bastante cuando perdimos por Sevilla, que era la mejor plantilla de aquel día. Me llegaron bastante en Twitter, pero bueno, yo confío siempre. No es por hoy, porque sabéis vosotros que hoy somos tan buenos, somos la mejor plantilla, pero no pierdes, te caes porque no es verdad. Confiar siempre en los compañeros, yo lo veo todos los días. También por mi experiencia y por todo, lo veo durante el entreno, encantado de Moral, es un chaval que se ha ganado los minutos, lo que está jugando, lo que sea. Eso siempre es mi opinión, que Córdoba eso, tengo que salir a ganar, porque, lo repito, si nosotros hacemos las cosas bien, para perder, ellos tienen que tener el día, no sé, que le sale todo genial. Pero claro, como con Sevilla, cuando no sale intenso, no sale para ganar un partido, no sale con concentración y todo ese, lo que pasa es que un final te puede ganar fácil. Pero repito, que si nosotros hacemos las cosas bien, yo creo que en esta categoría nadie no puede batir. Curiosamente venía de tu primera suplencia en Murcia, en una época convulsa. ¿Te sirve también esto para un poco reafirmar tu sitio dentro de la titularidad? No, yo creo que bueno, esta periodista un poco me conoce, no tengo que demostrar nada. El míster hace su alineación y su chat. sus decisiones y nada, aquí estoy. Igual si Uli verdad que tenía un pico de problema, pero me molesta porque al final la competencia siempre es buena en el fútbol. Y diría que ya cuando en enero yo y Uli podemos jugar tranquilamente juntos, pero la verdad que hoy también he tenido un pico de problema, no he entrado Samo a medio gol, entonces digo, esa es la competencia de la plantilla tan buena de eso, como es. Tío, ¿tanto ha cambiado el Córdoba de Sabas a Córdoba de Pablo Pablo? O sea, hace la semana se parecía que ya no era la mejor plantilla,
había mucho pesimismo y ahora han entrado por el aquí, seguramente lo veremos luego más tarde en las redes sociales. No, yo no son de los días siempre eso, porque he tenido situaciones igual, que se cambian de entrenador, tú dices, tan no era malo ni antes ni después, porque después de ir claro, vaya aquí paso que estamos, tú dices, claro, lo pone Granada, te empata el último segundo, claro, verdad que puede ser que, o decirlo por experiencia, porque se borra mucho, te cortan la arriba, te cae, no tiene la reacción de volverlo otra vez para arriba, te pone abajo. Y lo que ha pasado hoy creo que con Saba es, creo que lo mismo, ¿no? Antes éramos lo mismo, pero era normal que yo creo que si ganamos en Granada, con Sevilla no lo perdemos, porque la semana es totalmente diferente. Cuando la semana viene de un partido ganado, la semana hay mucha risa, mucha broma, y tú dices, claro, cuando te pasa el último segundo es como te dan un cuchillazo a la espalda. Y yo soy de los niños ese, que claro, los cambios de entrenador tampoco. Todo se pone la chispa, aquí juega menos o qué, se parte desde cero, como ha pasado a mí, con Willy. Digo, al final es el fútbol, los cambios de entrenadores siempre ha tenido la oportunidad aquí que antes no jugaba menos, pero se empieza todo desde cero. ¿Vale? Gracias, compañero. Muy bien. Una buena pila. Gracias. Gracias.